bonito. Dan, que se está preparando como todo un conejito, ¿verdad? Aquí preparándome para más tarde. Lo que era para ayer, ahora es hoy. Entonces, creo que tengo un día más para ensayarlo y pulir todos los pasos y hacer todo perfecto esta noche para que le guste al público y le guste al jurado. Oye, ¿crees que sí le vas a ganar a los chicos? Porque, bueno, tienes una ventaja que ya no vas a estar con Emily. Mira, Karinática, si no me la creo yo, ¿quién me la va a creer? Tengo que creérmela, pues yo me voy a ganar este premio, yo voy a ganar este reto. Voy a poner toda mi parte como lo estoy haciendo hasta ahora y así va a ser esta noche. Voy a dar un buen show, es lo único que puedo decir. Ay, mi conejito era tan bandido, ay caramba. Ay, mi conejito era tan bandido, ay caramba. Subiendo a la cama lo quise bajar, ay caramba. Ay, mi conejito. Chica, la vas a herniar, sí, sí, pesas. Te felicito. A ver, mírate. Y el rabo, vaya, busque el rabo. Bueno, ayer John Alex, ayer Deidad tuvo su problema porque perdió a su dupla. Sin embargo, hoy salió adelante con el cuerpo de baile espectacular que tuvo. Bueno, a pesar del percance de ayer que ocurrió con Emily, tengo un grupo de baile espectacular. Una chica que estuvo dispuesta a ensayar conmigo, hoy se aprendió la coreografía. Creo que lo hicimos bien, puse mi parte, parte cómica, un poco de baile, pero bueno, vamos a ver qué dice el público. Harta tecnocumbia, George. Y el jurado. Harta tecnocumbia, ñañito. Primera vez que bailes tecnocumbia, o sea, presentación oficial. Ah, ya se ha pateado en otras fiestas. Ah, espectacular. No, no sé, ya lo sabía. Domenica, pero no se notó. Sí, hubo un momento que más o menos... No, te... Que ya cuando uno nace para algo, nace. Yo tengo dos piernas izquierdas. Está bien, tranquilo, salió adelante. Pero bueno, hemos tenido la presentación de Fernando Tufiño, de Milenka con Ronald... Y de George Deidán. Así es. Y vamos a conocer el ganador de la noche.